Si quieres para no tener frío, que te veo un poquito así, es que ya hace más frío. Sí. Otra vez, Muy bien. dejamos abierto en la página treinta y cuatro. Después de las oraciones quería hacer que recitáramos juntos eh, el mantra del Buda de la Medicina un poco, porque me acaba de llamar una compañera que ha fallecido su padre. Entonces, eh, como ha fallecido hace un ratito, pues para que podamos pedir por él. Entonces, lo primero en silencio. Pues brevemente recordamos lo afortunados que somos de todavía disponer de esta vida humana y especialmente haber encontrado el Dharma y especialmente habernos reunido hoy aquí para mejorar nuestra mente, conocer mejor nuestra mente y poder eh, eliminar todos los aspectos perjudiciales y potenciar eh, todas las cualidades de la mente. En nuestras manos están todas las herramientas para lograr la felicidad que deseamos. Pero el Buda, los maestros, con su inmensa compasión, no pueden hacer el trabajo por nosotros. Nos muestran el camino y solo nosotros pode podemos recorrerlo. Tenemos la oportunidad de cortar con la raíz del sufrimiento que nos ha tenido atrapados desde tiempos sin principio, empujándonos una y otra vez a renacimientos de dolor. No solo podemos lograr cortar con los renacimientos inferiores en las vidas futuras, sino que podemos cortar de raíz con lo que nos ata al sufrimiento, los engaños y el karma y la ignorancia de dónde surge. Y lo que es todavía más eh, importante es que con esta vida humana tenemos todas las condiciones propicias para crear causas del despertar y poder de esa forma ayudar de forma totalmente efectiva y apropiada a los seres. Piensa en el sufrimiento terrible que hay en tu vida, alrededor, en esta ciudad, en este país, en este mundo. tantas y tantas personas pasándolo mal. Y tantos animales y tantos seres en los otros reinos de existencia atormentados por el sufrimiento. Un sufrimiento sin fin, desconociendo completamente cómo eliminarlo más aún creando causas de más y más sufrimiento. Entonces, solo la sabiduría del Dharma es la que nos permite liberarnos de las causas del sufrimiento y con esta vida humana podemos ayudar a otros a liberarse del mismo. Entonces genera esa aspiración de tomar toda la esencia de esta vida tan preciosa, tan especial. Esforzarte en, de, en cultivar el amor, la compasión, la bondad, la sabiduría, el altruismo y dedicar tu vida para la felicidad de los seres tanto temporal como última y para eso estamos aquí para aprender a beneficiar a los seres que por supuesto claro que esto también repercute en nosotros también y, y es la en realidad es la fuente de toda felicidad Entonces abrimos nuestra mente a las tres joyas de refugio, que podamos recibir sus bendiciones, su inspiración para recorrer el camino y seguir esa senda de compasión y sabiduría. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Pasamos ahora a recitar el mantra, el buen de la medicina, en la página 206, creo. Sí. Entonces, la recitación eh, no es como lo ponen mayúsculas, esa es de acuerdo a la fonética en sánscrito no de acuerdo a como lo pone en las letras minúsculas. Entonces, eh, cuando recitemos el Buda de la Medicina, imaginamos que el Buda de la Medicina está sobre la coronilla especialmente de Xavier Girona, que es el, que el padre de la compañera que ha fallecido hace unas horas. También eh, pensamos en, en Álvaro, en Anila Ann, en Pepe, otro compañero que le han operado hace poco, así como las otras personas de la lista de oraciones que luego dedicaré por, por las últimas que se han añadido. Entonces imaginamos que al recitar este mantra, el Buda de la Medicina que está sobre su coronilla y también sobre la nuestra, en la de pues, tan amplia como puedas hacer la meditación mejor, desciende y radia luz. La naturaleza de esa luz es el amor, la compasión, energía purificadora que entra en nosotros y especialmente en Xavier y que limpia totalmente sus miedos, sus, sus temores, su sufrimiento, su egoísmo, sus engaños, eh, dejando su mente tanto en él como en las personas por las que vamos a pedir, dejando su mente totalmente apacible y con, una, con esa energía de la serenidad y la compasión. Y así de esa forma puede... Eh, transmigrar hacia, una, hacia un estado afortunado. Entonces pensamos así eh, sobre, no, sobre él y sobre todas las personas por las que queremos incluir en esta meditación y recitamos unas cuantas veces juntos el mantra en alto y luego en silencio. Tayata hombe kanse bekanse, maja bekanse bekanse, Raza samóngate soha, Tata hombe kanse bekanse, maja bekanse bekanse, rasaza samóngate soja. Tayata ombe canse ve canse, Mahabe canse ve Rasa samungate soha. Tayata ombe canse ve canse, Mahabe canse ve Rasa samungate Tayata ombe canse ve canse, Mahabe canse ve canse, Rasa samungate Tayata ombe canse ve canse, Mahabe canse ve canse, Rasa samungate soha, Tayata ombe canse ve canse, Mahabe canse ve canse, Rasa samungate soha, Tayata ombe canse ve canse, Mahabe canse ve canse, Rasa samungate soha. Taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha Taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse rasa samungate soha Taya ta om bekanse bekanse maha bekanse bekanse Tayata ended Beckham se ve canse, maja de canse, de canse, Sá, soja Tayata end Bev, Cansea be case maga canse de soja Tayata end canse Mahabe canse ve canse, rasa samungate soha. Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse ve canse, rasa samungate Tayata ombe canse ve canse. Mahabe canse ve rasa samungate soha.

Tayata om bekanse, bekhamsa, maha bekanse, bekhamsa, rasa samunghata taya ta om canse bekanse, maha bekanse, bekanse rasa samunghata bekanse bekanse, bekanse bekanse, Seguimos un ratito eh, recitándolo en silencio y a un ritmo más rápido si te lo conoces, manteniendo esa visualización de la luz y esa energía purificadora que serena la mente y limpia totalmente los engaños el karma las causas de sufrimiento los miedos etcétera de de esta persona Xavier así como de todos aquellos por los que vamos a pedir que podamos purificar totalmente nuestras mentes y podamos llegar a alcanzar el estado del Guru Buda de la medicina y poder conducir a todos los seres a ese estado y especialmente que esta persona, Xavier Girona, así como todos los que han fallecido recientemente o están a punto de fallecer, puedan tener unas mentes serenas, compasivas y ser guiados hacia un buen renacimiento, que puedan encontrar maestros Mahayana plenamente cualificados, recibir enseñanzas, practicarlas con pureza y e diligencia y lograr rápidamente la iluminación. Y Y antes de que se me olvide, que luego se me olvidan tres anuncios, que son, eh, por un lado ma pasado mañana es el Año Nuevo tibetano. ¿Qué? Es el Año Nuevo tibetano. Entonces vamos a hacer la, la celebración del Año Nuevo tibetano, la vamos a hacer aquí con una ceremonia en la Machopa, en el que tradicionalmente es una meditación que hacemos, pero recitando lo los versos, la mayor cantados. Eh, en el que traemos pues, cosas para compartir, comida y demás que se ofrecen al altar y luego se comparte entre todos, galletas o frutos secos o lo que fuera, o también se puede dejar un donativo y luego las personas por las que queréis que se pidan me lo incluís aquí. También tendremos las magdalenas de la fortuna eh, para ver qué año vamos a tener. Y eso por un lado. Por otro, eh, este fin de semana eh, hay un curso con Geshe Choden eh, sobre la paciencia bueno, sobre el enfado, eh, entonces claro que nos hablará de la paciencia y bueno, como creo que a todos nos hace falta bastante, pues os animo a venir. Y luego también por último, aunque algunos ya me lo habéis entregado, eh, la carta de invitación a la Mazo Parrimpoche eh, ya, ya las tenemos que enviar. Entonces por favor los que lo vayáis a hacer, hace, eh, hacérmelo llegar en breve, ¿eh? básicamente. Que no se diga, que por lo menos por nuestra parte no, no ponemos para las causas, para que venga. ¿Sí? Y que nos hable él en directo del, del bodhisattva, de la actitud del bodhisattva. ¿Eh? En le, eh como si lo quiera hablar en tibetano. <laughs> A dices la carta, en el idioma que quieras también. ¿Eh? Okay, Uy, qué mal se ve esto a ver por dónde voy. Vale, hoy empezamos otro capítulo, otra, me, o, la explicación de otra motivación para, eh, pues para la vida y para el, empezar el día. Eh, y esta motivación que, que nos habla, aquí ahora Rinpoche que nos presenta, esta viene eh, entre sacada de un verso del, de, de un tantra. ¿eh? pero nos está hablando pues, cómo practicar en nuestra vida para desarrollar la, la mente y cultivar la mente de la se llama el, cap, ese, el capítulo se llama, dice, Deja de estirar las piernas. Y en algún momento Rinpoche eh, dice, es un buen nombre, es una buena expresión, porque eso está en el, eso está en el verso este que hablan, es una buena expresión porque cuando estiramos, eh, cuando estamos cansados, cuando estamos perezosos, nos estiramos en todas las direcciones, ¿no? Eh, que lo que está, aunque no lo estamos diciendo con, las, con palabras, pero lo que estamos diciendo con esa expresión física es de decir, esto es lo más importante ahora, mucho más importante que ayudar a los demás o mucho más importante que, que practicar el Dharma. Entonces, básicamente, en, en esa expresión eh, que, que aparece en el verso es, deja de... Deja de abandonarte al samsara, deja de estar en el samsara, básicamente, ¿ok? Y, y esto a una reflexión so, a, al respecto, ¿no? De, de dejar de crear causas de sufrimiento y empezar a crear causas de felicidad y sobre todo causas de liberarte de, del samsara, ¿ok? Entonces, esta, esta motivación es, se basa en un verso que son cuatro, cuatro líneas, básicamente, y Rinpoche ahora las, las va a explicar. Y es un verso que acostumbraba a recitar por las mañanas su santidad ser con Rinpoche, eh, ser con Rinpoche, que ahora ya está en su reencarnación eh, entre nosotros. Y, es una, y este verso viene de algún Tantra en el que te habla de que al despertar, eh, pues recuerdes como que las, dicen las dakas y dakinis te recitan al oído este, este verso para que desde el principio sepas cómo empezar el día. Las dakas y dakinis estamos hablando de seres altamente realizados, pues que te están, de, imaginas que te están despertando y cantando este verso. ¿okay? Entonces, eh, aquí Rinpoche eh, introduce al principio, ¿no? Como, eh, pues eso, en el, cuando estás practicando el Tantra, eh, pues a la hora de irte a la cama, a la hora de acostarte, o bien meditas en, en la vacuidad, ¿no? en que eh, no hay nada, el yo no existe de, de forma inherente, y entonces con ese recordatorio de meditar en la vacuidad, eh, que te entras en el sueño. O bien te visualizas como la deidad, eh, o, como la deidad o incluso visualizando que, la, que estás reposando tu cabeza en la, en la deidad y con esa eh, mente pues también te acuestas y al levantarte es cuando recuerdas, lo primero que recuerdas es esto, el verso, que el verso dice así, dice, deja de estirar tus piernas, deja de entrar en Sansara, genera la... Eh, Literalmente, aunque luego Rinpoche lo cambia, dice, genera la bodichita para lograr el estado de barrasadva, el gran victorioso para todos los seres. Eso Rinpoche luego lo, lo aplica para nosotros, en vez de eh, generar la bodichita para lograr el estado de barrasadva, aunque también lo explica, dice, genera la bodichita para lograr la audidad para el beneficio de los seres. ¿OK? Entonces, eso ahora nos va a explicar a qué se refiere con deja de... Estirar las piernas y deja de entrar en el samsara. Entonces, esta primera expresión de deja de entrar en el samsara. Aquí, por un lado, nos va a, explique, va a, a, a extenderse sobre qué es el samsara, qué significa estar en samsara, eh, qué significa tener este cuerpo con estas características, le llamamos el cuerpo de los agregados contaminados. Entonces explica un poco a qué se está refiriendo y es una reflexión también a los diferentes eh, sufrimientos que se experimentan en el samsara y eh, generar esa mente que desea eh, escapar, ¿eh? Eh, llegar a, a, a tener la, eh, la completa comprensión de que en, en lo que sigamos eh, bajo la influencia de los engaños y del karma, Estamos, eh, estamos en peligro, no hay, no hay felicidad genuina que puedas experimentar. ¿okay? Y no solamente no hay felicidad genuina que puedas experimentar, sino que es como estar en medio de un fuego ardiente. Que claro que si estuviéramos en medio de un fuego ardiente, querríamos salir corriendo, ¿sí o no? Sin, sin demorarse un segundo. Bueno, pues esto es una reflexión para llegar a, a generar esa conciencia y realmente eh, aprovechar eh, la vida para cortar con, las, con la raíz del samsara. ¿okay? Entonces nos dice... Eh, bueno, habla de eso, ¿no? De que cuando estamos perezosos, eh, pues es cuando nos estiramos, ¿no? Y, es, cuando, eh, y esa es, es, esa es, es pensar en esos momentos no tenemos la mente. En, la, en, en, en reconocer lo que es la naturaleza de la Sansara y en reconocer el sufrimiento de los demás. Simplemente estamos eh, pues eso, pensando estirando nuestras propias piernas, pensando que eso es felicidad y, no, y dejando pasar un tiempo precioso. ¿okay? Lo cual no quiere decir, obviamente, que si estás, descansa, que si estás cansado tengas que descansar, pero es eh, un tipo de actitud lo que nos está eh, señalando. ¿vale? Entonces dice: deja de aban deja, abandona el Este dejar de estirar las piernas tiene que ver con deja de aferrarte a esta vida y ser perezoso para la práctica del Dharma. Entonces, este deja de aferrarte a esta vida. Eh, es lo que, o, o el aferrarnos a esta vida, es lo que, y cuando digo a esta vida, es aferrarnos a los, a lo, a lo, a los placeres ansáricos o a las actividades mundanas, es lo que nos hace, eh, lo que nos impide realmente practicar el Dharma de forma genuina. Cuando estamos hablando de practicar el Dharma, es decir, ah, realmente trabajar en eliminar eh, los engaños de nuestra mente, en debilitarlos, en reducirlos. ¿eh? Eh, más bien, cuando realmente estamos eh, estirando las piernas, cuando estamos eh, eh, apegándonos a la felicidad de esta vida, lo que estamos haciendo es justamente lo opuesto. Estamos eh, haciendo más intenso los engaños que, nos, que, que son los que nos sirven como de, de ancla o de raíz para, man, para perpetuar nuestro sufrimiento. ¿ok? Entonces dice... Abandona el aferrarte a esta vida y de ser perezoso para practicar el Dharma y en vez de ello piensa en la impermanencia y cuál es la naturaleza de esta vida. Entonces también sugiere desde el principio el, el tomar conciencia, como en la motivación del, de, que explicamos en el capítulo anterior, en tomar conciencia de la naturaleza transitoria de nuestra vida. Eh, este, algo que también quería comentar desde el principio es que este verso en sí deja de estirar las piernas, en realidad está como refiriéndose al adiestramiento de la persona que, que busca el, 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 el cerrar las puertas de los renacimientos desafortunados en las vidas futuras, o es, o, o los que ya habéis recibido enseñanzas del Lan Ring eh, sabéis que están las enseñanzas son una exposición eh, progresiva de cómo ir adiestrando nuestra mente para el logro de la iluminación. Entonces, para, para ese logro de la iluminación, te adiestra, primero empiezas adiestrándote en tomar conciencia. De tu propia situación en, en, el, en, en, este, en, los renac, en este renacimiento y en los, renacimientos, eh, en los renacimientos inferiores a los que nos puede llevar el karma, de forma que generes esa aspiración de, eh, por lo menos de cerrar las puertas de los renacimientos desafortunados, es decir, buscas el, el lograr la felicidad de la, las vidas futuras. Entonces, para llegar a a tener, a realmente asegurarte un buen renacimiento para las vidas futuras, sigues este adiestramiento de que te, que te, que te, empezando por reconocer este renacimiento humano, ser consciente de lo efímero que es, de que en cualquier momento este renacimiento se va, ser conscientes de lo que, sucede, de lo que puede suceder tras la muerte, el, el tomar un renacimiento inferior. Tomar refugio en las tres joyas que te protejan de esos renacimientos inferiores al, al, al enderezar o al orientar tu conducta de acuerdo al karma, observando la ley de causa y efecto. Entonces, el adiestramiento de la persona de este nivel de capacidad inicial conlleva el reflexionar sobre todos estos aspectos: ¿no? el renacimiento humano, la impermanencia y la muerte, el sufrimiento de, de las vidas futuras. Eh, que se experimentaría en reinos desafortunados, eh, te, tener la confianza en el Buda, Dharma y Sangha y de qué forma eso te puede ayud ayudar y observar eh, eh, la ley del karma, dejar de crear causas de renacimientos, eh, de dolor. ¿okay? Entonces, este dejar de estirar las piernas nos está hablando principalmente de eso. Eh, y aquí Rinpoche lo que nos recuerda es... Eh, que es precisamente eh, por el aferrarnos a esta vida y ser perezosos para practicar el Dharma, eh, es lo que, eh, lo que nos impide practicar el Dharma pensando que todavía queda mucho tiempo. Entonces, por eso reflexionamos sobre el hecho de que en cualquier momento eh, la muerte es definitiva y además en cualquier momento va a venir. Y vuelve a, a extenderse en esta reflexión, como ya lo, lo vimos también en la anterior eh, motivación, ¿vale? Y luego también nos dice, dice este pre, eh, tomar conciencia de este precioso cuerpo humano que… Como si no, si, si no somos conscientes del hecho de que nos vamos a morir, si seguimos aferrándonos a la felicidad de esta, de esta vida, entonces estamos utilizando esta, esta grandísima oportunidad en vez de herramienta para la liberación la estamos echando a perder creando causas de nuevos sufrimientos, creando causas de volver a caer en renacimientos desafortunados y de perpetuar el samsara. Entonces, qué gran pérdida, habiendo obtenido una, una condición como la presente, malgastarla y usarla en perpetuar de nuevo eh, el volver a caer a, a reinos desafortunados. Eh, Dice entonces, dice: abandona pues el aferrarte a esta vida y ser perezoso para la práctica del Dharma. Eh, y en vez de, de estirar las piernas, piensa en la impermanencia. Piensa en la impermanencia. Eh, y reflexiona de nuevo: dice, si creemos que, que nuestra vida es permanente,. Todos los problemas se derivan de ello y seguiremos sufriendo eternamente en Samsara al no aplicar el antídoto. Eh, entonces, al no practicar el Dharma, pues no lograremos ningún nivel de felicidad, ni siquiera la felicidad de esta vida. Eh, entonces, este precioso renacimiento humano no lo utilices para crear el karma negativo, sino para salir. De, de, de evitar esos renacimientos desafortunados y salir de la existencia cíclica. Entonces luego se extiende un poco en la, en, en la reflexión del renacimiento humano, en la reflexión del, sobre todo del valor del renacimiento humano, eh, que puede, que gracias a este renacimiento humano eh, y el otro en, la, en las clases anteriores hablé de las características de un de un renacimiento humano plenamente cualificado, especialmente al haber encontrado las enseñanzas, especialmente enseñanzas mahayana, tener interés en, en, en conocerlas, en practicarlas y tener condiciones propicias para trabajar nuestra mente. Entonces, habiendo logrado ese, esta, esta situación presente, podemos cortar tanto con, con evitar los, los tres grandes propósitos que te dicen en las enseñanzas, sería lograr renacimientos afortunados en las vidas futuras, lograr la liberación y lograr la iluminación. Si realmente lo tuviéramos eso eh, muy claro, fue, si, si supiéramos realmente lo que está en juego, básicamente, si supiéramos lo que está en juego, desde luego no habría forma de ser perezosa. La Mazopa en algunas enseñanzas dice, si realmente pudieras ver... Lo que te espera en las vidas, en tus renacimientos futuros. Dice, no serías perezoso en absoluto. Pero no lo vemos. Solo vemos lo de esta vida. ¿okay? Entonces nos ponía el ejemplo de Milarepa en algún momento. A ver dónde está. Habla de Milarepa en este contexto diciendo que Milarepa. A pesar, eh, como ejemplo de alguien que aprovechó plenamente eh, esa vida, a pesar de no tener, de carecer de todo lo material, sin embargo, dedicó toda su vida a practicar con total intensidad eh, el Dharma, es decir, a trabajar con su mente, el purificar su mente, eh, erradicar los engaños y logró real, la liberación, logró la iluminación incluso en el breve tiempo de una vida. Entonces, eh, las condiciones necesarias las tenemos nosotros. Se trata solamente de que hagamos ese esfuerzo para, para aplicar el Dharma. ¿no? no solamente es muy valioso esta vida humana, sino que es difícil de encontrar de nuevo, nos vuelve a decir. ¿Y por qué es difícil de encontrar de nuevo esta vida humana? Ayer también en la clase estuvimos hablando un poco de esto. Pues por un lado, porque las causas para lograr... Esta, este reunir todas las condiciones que ahora están presentes en nuestra vida no son fáciles. Y las causas principales de un renacimiento humano eh, cualificado que nos para el Dharma sería haber, mantenido una, haber practicado la moralidad, una moralidad pura, haber practicado la ética, la ética del no dañar a los seres y también los otros aspectos de la ética, el de beneficiar a los seres y de llevar a cabo eh, eh, acciones virtuosas. Entonces, practicar la ética, pues podemos ver también por nuestra experiencia qué tan, qué tan fácil es o qué tan puro, qué tan genuina es nuestra práctica de la ética. No es fácil realmente el, el llevarlo a cabo. Y además de practicar la ética, otra de las causas es hacer oraciones puras para querer volver a encontrar un renacimiento humano eh, cualificado. Y además de esas oraciones puras, si practicamos la generosidad, pues tendremos eh, condiciones eh, propicias para, eh, para, te para el sustento y para poder tener libertad de, de dedicarnos al Dharma. Entonces, por un lado, no es fácil volverlo a encontrar ese renacimiento humano porque las causas no son fáciles de crear, eh, incluso las creamos, pero si no hemos dedicado adecuadas nuestras algo que también en su momento va a hablar Rinpoche es que por ejemplo a la hora de crear acciones negativas o de acumular karma negativo eh, todas las condiciones vienen lo hacen que sea muy completo. Para que una acción se tenga el poder de dar unos frutos, hace falta que esté la motivación, que esté la acción, que esté el objeto de esa acción, que esté la acción y que se complete esa acción. Entonces, eh, las, las negatividades las hacemos que están como que vienen como con todos esos factores, fácilmente se reúnen. Pero sin embargo, cuando actuamos eh, virtuosamente, pues o a veces no está muy determinada la motivación con lo que lo estamos haciendo, no es, o no es muy pura, y desde luego eh, la, la completación o la dedicación, pues es también como muy difusa, entonces no tiene tanta fuerza porque no está tan completa como el karma negativo que, que acumulamos. Entonces, las causas, por tanto, incluso aunque creemos las causas de practicar la moralidad, si no es un karma completo, pues no tendrá tanta fuerza de, de dar esos resultados. También es difícil de encontrar un renacimiento humano perfecto simplemente por, por, la, por el tipo de renacimiento que es en cuanto a la entidad de este renacimiento. Vemos que hay muchísimos más animales que humanos. ¿no? Por cada humano la, multi, la, la barbaridad de, de animales que hay es muchísimo. No sé cuál sea la proporción, pero es muchísima. ¿no? Bueno, pues todavía más. Esa proporción va en aumento progresivo en los, en los reinos eh, inferiores. ¿no? Eh, algún ejemplo que a veces Rinpoche pone, que ahora no sé si lo sabré eh, repetir exactamente, pero dice, por ejemplo, en cada momento el número de seres que están tomando renacimiento, algo así, eh, no sé si es exacto, en los reinos inferiores es tanto como partículas de polvo hay en el universo. Eh, imagínate, pues muchísimas. Eh, y el número de seres que están tomando renacimientos en el, eh, como espíritu hambriento, pues tantas como partículas de polvo hay en este planeta. Y el número de seres como que toman renacimiento eh, animal, tantas como partículas de polvo hay en el océano. Eh, y el número de seres que están tomando un renacimiento humano perfecto, tantas como partículas de polvo quedan en, el, en las uñas cuando coges un puñado de tierra. Entonces, claro, dice Jolín, Me parece que bastante. Aunque a lo mejor no he dicho exactamente las cosas, pero la proporción era espectacularmente diferente ¿no? entonces, ¿por qué? Pues porque es mucho más fácil crear causas negativas que causas positivas ¿eh? de hecho estamos aquí para aprender a, 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 a generar virtud en nuestra mente a generar virtud con nuestro cuerpo y a generar en nuestras acciones y a generar virtud con nuestras palabras ¿por qué? Pues porque necesitamos aprender, lo otro ya lo, ya lo sabemos ¿Cómo, cómo actuar no virtuosamente eh, eso ya estaba bastante aprendido, ¿no? Entonces, eh, por eso es más fácil eh, en cuanto a la entidad, ¿no? Y en cuanto a ejemplos, pues también en las enseñanzas te ponen ejemplos eh, que nos ayudan a, a darnos cuenta de la dificultad que es volver a obtener de nuevo una, una ocasión como esta, ¿ok? Entonces, además de que es difícil de encontrar de nuevo, va, eh, va a llegar la muerte en cualquier momento y, en e y cuando llegue ese momento, ¿qué es lo que nos va a ayudar? ni nuestras posesiones van a, más bien va a, ser, va a ser un peso que, que, que tenemos ahí eh, ni nuestros amigos o familiares nos pueden acompañar ni nuestro cuerpo solamente lo que haya en nuestro corazón no lo que hayamos aprendido las herramientas que hayamos cultivado la serenidad que hayamos cultivado la virtud que hayamos cultivado esa va a ser eh, las, la, la, la compañía, esa va a ser las provisiones para ese momento, ¿no? lo que nos va a permitir tener un tránsito sereno. ¿okay? Entonces, por eso, si queremos eh, partir con, con serenidad, con una conciencia tranquila, pues hay que empezar a, a practicar de acuerdo a lo que nos va a, a, a dejar esa conciencia tranquila a la hora de, de salir. ¿okay? Entonces, ¿qué más nos dice Rinpoche? Ah, y luego ya empieza. Dice: Bueno, que okay, tras la muerte eh, solo tenemos dos posibilidades, eh, o bien renacimientos superiores o bien renacimientos inferiores. Y, lo que, y cuando, eh, cuando hablamos de, de las diferentes posibilidades en las que la continuidad de mi conciencia puede volver a, a renacer, eh, estamos hablando, o bien los, los renacimientos inferiores como espíritu infernal, como espíritu hambriento, como animal, y los reinos superiores, o renacimientos superiores como humano, como se, semidios o ser celestial, eh, esas tres posibilidades, como humano, deva o semideva, se diría. Y todo esto pues, nos parece ciencia ficción, ¿no? Y dices, ostras, ¿tú ¿cómo voy a poder renacer como un, una rata, por ejemplo? O como una cucaracha o como un saltamontes, ¿no? Parece, parece eso, ciencia ficción. ¿no? Eso es algo que obviamente no, no lo vamos a poder ver empíricamente, ¿no? Eso es algo a reflexionar, a ver si tiene lógica o no tiene lógica, o a ver qué argumentos tenemos que puedan negar. Eh, esa posibilidad. ¿no? Entonces, para empezar, eh, y, bueno, y eso es un trabajo que cada uno de, de nosotros tiene que hacer, para empezar, eh, nosotros tenemos mente. ¿eh? Eh, obviamente, mente y cuerpo eh, es algo diferente. No es, la mente no es el cerebro. ¿eh? El cerebro es algo físico, la mente tiene otras características. ¿vale? En definitiva, cuando estamos hablando de mente, es esa capacidad de conocer. De experimentar, de sentir. En, en el budismo te dicen mente es claridad y conocer. Al no ser algo sustancial, puede, eh, puede, lo que quiera que aparezca esa mente se refleja en tu mente. ¿okay? Entonces, eh, y los animales, eh, la gran mayoría de seres dicen que no tienen mente, pero sin embargo hay un montón de manifestaciones que son totalmente similares a las nuestras. Se les ve que tienen miedo. Se les ve que tienen apego, se les ve que tienen rabia, sí o no. Todo eso lo estamos viendo en los animales, que esos son expresiones también de nuestra propia mente. Eh, tienen una voluntad de, de movimiento los animales también. Eh, entonces, ¿cómo podemos decir no tienen mente? Y si tienen mente, ¿qué es lo que ha hecho que esa continuidad de mente, eh, que, que ese continuo mental... Se haya juntado con un cuerpo con esas condiciones. ¿Por qué, por qué se junta en, unos con, eh, eh, en esas condiciones y en otros pues, se ha juntado con un cuerpo humano? Depende de haber creado un karma. ¿no? Entonces, eh, esa es una de las posibilidades, ese renacimiento, así como otros renacimientos que no vemos. Eh, no, no, no vemos nosotros porque nuestra mente, pues. Vamos, no, no vemos más allá de nuestras narices, difícilmente vamos a ver algo más, pero esos otros renacimientos existen, ¿eh? como ser infernal, como espíritu hambriento, eh, etc. Y también otros renacimientos en los que la experiencia de dolor es mucho menos eh, manifiesta, no es, no, es tan no es tan intensa como, ni siquiera como en el humano. Eh, pero todavía esos seres siguen bajo la influencia del karma y los engaños. Entonces, lo que Rinpoche nos habla es eso: de que cuando vayamos a morir, será o bien para los reinos inferiores o bien para los reinos superiores, y eso va a depender de, de, de lo que haya. Eh, de lo que haya en nuestra mente y de lo que en el momento de la muerte madure. Si lo que aflora en el momento de la muerte es un karma negativo, que es bastante fácil, que será fácil que aparezca un karma negativo si hay más de ello que, que de karma positivo. no Si, por ejemplo, y además daros cuenta que en ese momento, pues vamos, hasta cuando nos sentimos mal ya estamos de mal humor, se nos olvida todo el Dharma. ¿no? Pues claro que cuando aparezca ese miedo, ese temor, ese dolor, esa incertidumbre y demás, si, si en vigilia no somos capaces, de cuando estamos bien, ¿no? no somos capaces de controlar nuestra mente y a la más mínima tensión ya salimos eh, sal, disparados, pues ¿qué va a pasar cuando haya tantas circunstancias que nos abrumen en ese momento? No es fácil que podamos tener eh, pensamientos virtuosos si no nos hemos familiarizado con ellos en vida, ¿sí o no? Si nos familiarizamos en vida con, la, con transformar las, las circunstancias difíciles, si nos familiarizamos en vida con, con, esa, con, con cultivar una mente virtuosa o con recordar eh, estados mentales virtuosos o seres eh, sagrados, entonces hay más facilidad de que en el momento de la muerte, Podamos, se pueda rescatar alguno de esos pensamientos y se active algo virtuoso que sea lo que marque eh, la dirección del, de, de lo, eh, lo que empuje ese continuo mental en una dirección. ¿no? Por eso es tan importante durante la vida el familiarizarnos realmente con pensamientos virtuosos que nos vayan a ayudar también en ese momento. Entonces eh, si somos conscientes, como lo que va a determinar el tipo de renacimiento es el karma que hayamos creado durante la vida, pues cada uno que analice durante un día, eh, si tenemos aquí la balanza, que podemos poner dónde va a haber más en el platillo de acciones eh, que oscurecen nuestra mente, de acciones motivadas por el apego a esta vida, o de acciones eh, motivadas por el querer salir del, de cortar con los engaños, quiero salir del samsara o acciones eh, motivadas por el querer ayudar a los demás, motivadas por el amor, la compasión, eh, pues que cada uno vea cuál es su balanza, pero en general, eh, casi, una gran mayoría de nuestras acciones van todas motivadas o por el apego o por el enfado, por la ignorancia. Y por los diferentes engaños. Entonces, pues por supuesto, claro que es más fácil, es más poderoso ese karma. Y por tanto, como dice Rinpochet de nuevo aquí, si ahora, si la muerte aconteciera en breve, pues eh, tendríamos muchas posibilidades de un renacimiento desafortunado, porque esas ya están. Esas, esas tenerlo por seguro que eso ya está servido. De lo que se trata es de bloquearlo de purificarlo y de crear causas para renacimientos eh, superiores, ¿ok? Entonces, eh, reflexiona un poco y se extiende un poco Rinpoche en que una vez se toma un renacimiento en esas circunstancias, o en esos reinos inferiores, la, al, al mar, no se extiende en lo terrible de esos sufrimientos, en otras ocasiones sí que se extiende y, y desde luego no es fácil ni de escuchar, ¿no? Eh, pero aquí se extiende un poco en que la duración de esos renacimientos es inimaginable, inimaginablemente larga. Y hasta que no se agote la fuerza del karma que ha llevado a ese tipo de renacimiento, pues tienes que experimentar la, lo, los sufrimientos que conlleva ese, esa situación. Hasta que eso se agote. ¿ok? Y claro que nos dice de reflexionar en esto precisamente para dejar de estirar las piernas. Para dejar de estirar las piernas y, eh, como dice la siguiente frase, dejar de entrar en el sansara. Es decir, dejar de crear causas para ese tipo de experiencias. Entonces. Eh, 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 no nos gusta, incluso la palabra sufrimiento ya como que se cierran to todas las puertas, hasta energéticamente. No nos gusta oír sobre el sufrimiento, no nos gusta oír sobre esto de los renacimientos inferiores que se lanzan. Siempre nos lo ponen lo más suave posible porque sabe que si no aquí no vuelve nadie. <laughs> y claro, pues eso no es bueno, ¿verdad? Pero eh, que sepamos, no es algo que podemos, eh, no es algo que sea del todo útil. Eh, vamos, no es útil realmente el, el no contemplarlo. Cada uno tenemos que ver, bueno, cómo ir a, teniendo más coraje para abordar este tema, porque claro que esto nos va a ayudar, sobre todo sabiendo que tenemos las herramientas para evitarlo. Claro, si no tuviéramos herramientas, pues ¿para qué vas a pensarlo? Pero si tienes las herramientas para prevenir un peligro, pues es conveniente eh, saber que, que hay un peligro que tienes que evitar. Por eso es importante esas, esas reflexiones, ¿ok? Entonces empieza a hablar de eso, ¿no? De lo, de lo extenso que puede ser la duración en esas circunstancias. Que por otro lado, incluso en esta vida humana, cuando, por ejemplo, simplemente cuando estás deprimido un poco, parece que eso nunca se acaba. <laughs> cuando tienes una, una cierta depresión, aunque sea un, de un día pero en lo que, o de unas horas, pero en lo que dura parece eterno, ¿sí o no? Porque aguantamos poco. Entonces, cualquier dolor o cualquier experiencia de esas desagradables se vive con mucha intensidad, ¿sí o no? Eh, en el tiempo, a lo mejor ha pasado solamente media hora o lo que quiera que sea, pero para ti es como si fuera una eternidad, ¿no? Bueno, pues realmente es que cuando el, el sufrimiento está presente... Y en esos renacimientos está muy muy presente, se vive una es como una eternidad, sí o no? Entonces se puede entender un poquillo también eso de la duración, a lo mejor enfocándolo así, ¿ok? Entonces bueno, y sobre todo lo, no solamente lo, lo, lo doloroso de ese tipo de renacimientos, eh, sino que en esas circunstancias es tal eh, la intensidad de sufrimiento que no tienes condiciones para la práctica del Dharma, ¿no? Y claro, pues eh, eso, es, eso es realmente eh, lo, lo más aterrador en realidad, ¿no? Entonces, ya que ahora, nos dice la mazopa, dice, ya que ahora sí tienes este perfecto renacimiento humano, pues entonces es ahora el momento de dejar de estirar las piernas y de empezar a practicar el Dharma ya. ¿okay? Y luego pasa al siguiente, a la siguiente frase. La siguiente frase es. Eh, deja de entrar en el samsara. ¿Mm? Entrar en el samsara quiere decir deja de crear, eh, de poner más semillas, de plantar más semillas del samsara. ¿Eh? Y como creo que he dicho en, alguna ocas en, en, en alguno de los martes, eh, citando a mazo Parrimpoche, hoy por hoy ya en nuestra conciencia hay tantas y tantas y tantas semillas como para que mi samsara, el de cada uno de vosotros, eh, no tenga fin. Y ahora hablará Rinpoche aquí de, lo, de qué, está, qué quiere decir esto del samsara. ¿eh? Pero así de, eh, por encima es el nacer una y otra vez bajo la fuerza de los engaños y en uno de esos seis reinos de existencia, ¿eh? que incluso como humanos, que bueno, la vida de todos nosotros, pues vaya, es un... Eh, es muchísimo mejor que desde luego nacer como en otro tipo de existencia e incluso dentro de los humanos pues las circunstancias nuestras son muchísimo más afortunadas que las de una gran mayoría de humanos pero aún así el repetir no pues pues, hombre, es un poco duro, ¿no? Volver a, a tener los sufrimientos que hasta ahora hemos tenido, volver a tener los sufrimientos que todavía nos quedan para el futuro, ¿no? De la enfermedad, la vejez, la muerte, la insatisfacción, la incertidumbre, volverte a deprimir cuando te dejan, volverte a sentirte solo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues un rollo, un rollo, un rollo total, ¿no? Sí si o no, terrible. ¿No? entonces imagínate y esto es de lo esto es lo mejorcito esto es de lo mejorcito porque bueno sí está eso de los de los renacimientos como debas y demás que bueno te lo pasas bastante bien parece ser durante mucho tiempo pero el batacazo que luego se experimenta cuando tienes que abandonar esas circunstancias es eh, una pérdida de tiempo total, porque ahí, desde luego, estás tan emborrachado por la felicidad que olvídate de, 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 de trabajar por, el, por, el, por el, la futura felicidad y por cortar de raíz con el sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, volver a renacer una y otra vez eh, experimentando sufrimiento no es atractivo en absoluto. ¿no? Entonces, claro que tenemos que dejar de perpetuarlo, dejar de entrar en samsara. ¿Cómo? Pues, pues dejando de crear causas para ello, es decir, eh, yendo co contracorriente, que creo que algún día decía, es decir, eh, de 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 disminuyendo el apego. no eh, Claro, dicen, de hecho, estamos en el reino del deseo. ¿no? De también otra de las formas de describir samsara es el reino del deseo, el de la forma y el de la no forma. Y los humanos estamos en ese reino del deseo. Y, y el otro día escuchando una una conferencia de estas de los científicos y, y, el, y su Santidad el Dalai Lama que hablaban justamente era todo un, unas conferencias sobre el deseo eh, la adicción y el aferramiento ¿no? el apego entonces una de las cosas que decían los científicos es que de hecho nuestro cerebro es perfecto está totalmente programado para experimentar deseo y para incrementar el deseo ¿No? Y justamente eh, pues eso, en las enseñanzas te dicen el reino humano es, es, pertenece al reino del deseo. Es decir, entonces, claro, que estamos, es, estamos eso, programados para, que, para experimentar deseo frente a todo lo que a cualquier objeto de los sentidos. ¿no? Bueno, eh, necesitamos ir eh, disminuyendo esa energía porque tanto eh, en, cada vez que actuamos empujados por el apego, por los enfados, eh, por, por los celos, por la envidia, por la ignorancia, estamos entrando en samsara. ¿Qué quiere decir? Que estamos que, depositando una semilla en, en la continuidad de nuestra mente, que esa semilla, si, es, si tiene esos factores que hablaba antes, que es completa, entonces esta, eh, si no se elimina, si no se le quita el poder de madurar, en algún momento será la que se active en el momento de la muerte y nos impulsa a un tipo de renacimiento en Sansara. ¿ok? Entonces, dejar entrar en Sansara quiere decir eso, deja de crear karma negativo, deja, eh, eh, ves disminuyendo tus engaños eh, porque de esa forma no crearás esas semillas y no estaremos y nos ahorraremos todas esas consecuencias derivadas de, 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 esas, de esas mentes y de esas acciones, ¿ok? Y dice, bueno, y, y Rinpoche especifica, dice dejar de entrar en samsara es dejar de pensar que el samsara es algo bueno y el, y el no aferrarnos al samsara, ¿ok? Dice y en vez de eso toma conciencia de que la naturaleza del samsara es sufrimiento. Y, y especifica, dice, porque dice, a causa de, de, a causa de considerar que el samsara y los placeres que experimentamos en el samsara son algo bueno, eh, eh, no, perdona, eh, a, 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 debido a considerar que todo eso es verdadera felicidad o una felicidad pura, eh, es cuando surge el apego. Y una vez surge el apego, estamos entrando en samsara. Dice, y eso es justamente lo que necesitamos abandonar. ¿Y cómo lo abandonamos? Reflexionando y reconociendo que samsara eh, es solo de la naturaleza del sufrimiento. Entonces ahora empieza a hablar, ¿qué es el samsara? ¿Eh? Samsara no es eh, un lugar físico. No es un país, no es ni siquiera una actividad. Dice, es importante saber lo que es el sansara para saber de aquello que, de lo que nos tenemos que liberar. ¿okay? Eh, no son tampoco las personas, etcétera. La el sansara viene de un término eh, sánscrito o en tibetano eh, korwa, que quiere decir girar girar, eh, eh, girar básicamente, ir en, en un círculo. Y, y se está refiriendo especialmente a la continuidad de los agregados contaminados. ¿okay? Los agregados contaminados es lo que conforma nuestra propia persona. Cuando hablamos de bueno, cada uno de nosotros, estamos formados por cuerpo y mente. ¿vale? Se dice agregados porque son cosas que se juntan. Cosas a las que se han, que se han reunido y sobre la, esa base de este cuerpo y de esta mente se, se le da un nombre. A eso le llamamos persona. Y a esa persona se le llama paloma o lo que quiera que sea. ¿no? Entonces, esos agregados, ¿por qué decimos que están contaminados? Porque, por un lado, eh, son eh, la maduración de, un, de una semilla contaminada, de, una semilla, de la semilla de los engaños. ¿eh? Eh, a pesar de que, como os decía antes, el, el, las causas para un renacimiento humano perfecto requiere haber practicado una ética pura, oraciones y generosidad, pero eso sigue siendo un karma contaminado que viene, contaminado, eh, que viene de, eh, de la ignorancia que se aferra a la existencia. ¿Mm? Y todavía no hemos cortado, a partir de la ignorancia que se aferra a la existencia inherente. Eh, creamos tanto karma virtuoso como karma no virtuoso. ¿eh? Entonces, ese, pero sigue siendo un karma contaminado porque todavía no nos hemos liberado de, de la ignorancia. ¿eh? Entonces se dice agregados contaminados en ese sentido, en que por un lado vienen de, de una semilla, de la semilla de los engaños, y entonces el producto es vulnerable eh, a los, al sufrimiento. ¿eh? De, va, tenemos un tipo de renacimiento de acuerdo a la mente que lo impulsó. Si hubiéramos renacido como tigre, pues eso te va a condicionar a un tipo de experiencias, ¿sí o no? Pues como humanos, vamos a, eso nos va a condicionar a un tipo de experiencias. Y por otro lado, eh, por poseer esas, por venir de esa semilla de los engaños, esa semilla contaminada, eh, este, con estas mismas circunstancias, con este mismo renacimiento, con estos mismos agregados actuales. Estamos creando nuevas semillas eh, contaminadas para vidas futuras. Entonces, por eso eh, se, eh, se extiende un poco más tanto Rinpoché sobre esto de los agregados contaminados, como también algo que he estado mirando de, de liberación en la palma de la mano. Entonces, algunas pequeñas ideas os daré. Pero básicamente nos dice: Samsara, y aquí va, va, va a entrar ahora ya en la mazopa en una explicación. Eh, muy detallada de, de la definición de samsara, muy detallada y no necesariamente fácil de, de seguir, también lo tengo que decir, ¿vale? pero eh, literalmente dice, eh, dice la, eh, bueno, el término en tibetano eh, está hablando de eh, sakche, eh, a ver cómo era, sí, los agregados, primero habla de los agregados, dice los agregados que son causados por los engaños y el karma. Entonces, Samsara, la Amazon Kappa dice en el, gran, en, en el Lan Rinchemo, dice Samsara es la parte de la continuidad de los agregados contaminados, causados por engaños y karma. Eh, posteriormente, Rinpoche va a explicar por qué dicen parte de la continuidad de los agregados, que principalmente se está refiriendo a los, a los seres que han alcanzado un determinado nivel de desarrollo en el camino de meditación, que se dice, en el que ya han, real ya han cortado con las semillas de los engaños, pero que todavía están en Sansara porque todavía tienen ese cuerpo físico. Aunque ellos ya, eh, una vez has cortado con esa, con esa raíz del sufrir, con esa ignorancia, ya no van a tener un renacimiento en el futuro, pero todavía tienen el, el, el residuo, todavía tienen esos, esos agregados físicos que vienen de, de, de la semilla contaminada del pasado. Por eso especifica lo de parte, de la continuidad de los agregados, pero en general dice, para nosotros, para el resto de los seres que no ha llegado a ese nivel, bastaría con decir que Samsara es la continuidad de los agregados físicos y mentales, de los agregados, vaya causados por el karma y los engaños. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro ¿eh? ese, ese aspecto? Vale. Entonces, eh, cuando rompemos esa continuidad de renacimientos motivados por el karma y los engaños, salimos del samsara. ¿Y cómo se, se corta con esa continuidad de renacimientos? Pues yendo al primer, al eslabón raíz la ignorancia de dónde vienen eh, de donde vienen las acciones que dejan una huella en nuestra conciencia y que esta va a, a determinar un, de, un renacimiento eh, y a, a su vez ese renacimiento co, eh, empujado por los engaños creará de nuevo karma y así el círculo se, es un círculo sin fin hasta que no cortemos ese eslabón de la ignorancia ¿okay? eh, de los agregados contaminados, aunque hay más cosas, pero de momento lo voy a dejar porque es un poco complejo, vale. Pero básicamente eso. Hablamos de que están contaminados porque las semillas son los engaños y porque de ellos, de esos mismos agregados, vuelve a surgir de nuevo más engaños, más acciones negativas, más resultados, más sufrimientos, ¿ok? Y entonces Rinpoche, en relación a, todo, a esta parte, empieza a hablar eh, exactamente de cómo esta semilla de los engaños está componiendo el sufrimiento de esta está formando, está conformando el sufrimiento del cuerpo y el sufrimiento de la mente. Y empieza a hablar de este tipo de sufrimiento. Que, que posteriormente se extenderá más ampliamente eh, eh, en su explicación sobre el sufrimiento. Pero está describiendo el sufrimiento más sutil, que es, eh, literalmente se puede traducir como el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. O a veces también eh, se puede. podréis encontrar textos que dice el sufrimiento que todo lo abarca. pero Rinpoche, eh, que lo traduce literalmente pues, del tibetano. Eh, especifica que es importante sufrimiento compuesto que todo lo abarca, porque es, es refiriéndose precisamente justo a eso, a los, agregados de, a los agregados contaminados, es decir, a la fuerza de los engaños que todavía están en nuestra mente y del karma que esos engaños nos han impulsado. Entonces, en lo que están... Eso es en lo que poseemos esos agregados contaminadores, es decir, una mente todavía con engaños, aunque no se manifieste el sufrimiento más obvio, siempre eso va a impulsar a nuevas acciones y, por lo tanto, nuevos resultados y nuevos sufrimientos. Y, y se dice que el sufrimiento compuesto, que todo lo abarca, porque ese se experimenta en los seis reinos de existencia, por ejemplo. Eh, de los tres tipos de sufrimiento, que luego hablará más Rinpoche, eh, el sufrimiento manifiesto, que sé todos, o el sufrimiento del dolor, o el sufrimiento del sufrimiento. Ese eh, todos lo podemos reconocer ese se y se experimenta como humanos y en los reinos inferiores ha multiplicado por muchísimo. ¿no? Otro nivel más sutil del sufrimiento, que es el que se extenderá más la mazopa luego, el sufrimiento del cambio, que tiene que ver con todo lo que identificamos como es el apego que tenemos a las experiencias placenteras, que en sí no son más que una disminución de, de, de malestar previo. Ese no se experimenta en todos los reinos de existencia, pero lo que sí se experimenta en todos los reinos de existencia, lo que sí, toda, hasta que no se corte con los engaños, es este sufrimiento compuesto que todo lo impregna, porque en lo que está eso presente, eh, estará latente en esos reinos de existencia superior, pero si no se ha cortado con ello, de nuevo te lanza a renacimientos desafortunados en los que vas a experimentar el resto del menú, el rest, los, otros tres, los otros dos tipos de sufrimiento. ¿ok? Entonces, ¿qué más dice? Bueno, lo de la parte ya más o menos. Entonces, eh, cuando dice eh, causados por los engaños y el karma. Eh, aquí es, nos habla de reflexionar sobre cómo, eh, cómo damos vueltas en, en la existencia cíclica. Samsara o existencia cíclica, cíclica es, eso es sinónimo. Entonces, debido a estos, eh, se habla de los doce vínculos de originación interdependiente, como a, a partir de la ignorancia, la ignorancia que se aferra a que concibe tanto el yo como los fenómenos, como existiendo inherentemente por sí mismos. A partir de eso actuamos y dejamos una huella en nuestra conciencia y esa huella en nuestra conciencia cuando, eh, cuando la continuidad de nuestra mente, eh, cuando seamos concebidos, empieza la formación de la nueva vida hasta llegar al alumbramiento, eh, habrá nacimiento, habrá envejecimiento, habrá vejez y muerte. Y el, el eslabón, que no he descrito todos los, eh, el orden, pero os lo digo ahora para no dejarlo incompleto. El eslabón que, ne, que impulsa sobre todo el que la semilla que se activa en el momento de la muerte eh, sea, se, se madure y tenga la fuerza suficiente como un, para un nuevo renacimiento, es el del, ape, el del deseo y el apego. O también a veces escucharemos apego y aferramiento. Es decir, sería como, como el elemento que hace que, que vaya que, que madure la semilla kármica para un nuevo renacimiento entonces esos 12 vínculos serían ignorancia factores composicionales que eso tiene que ver con eh, a, la, las, las semillas que, 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 de, que esa ignorancia deposita en nuestra mente ¿okay? eh, el de siguiente eslabón sería la propia mente, la conciencia, donde se han depositado a través de la acción kármica eh, de los factores composicionales. El siguiente eslabón sería nombre y forma, que eso tiene que ver cuando se está formando en el embrión, se están formando el, el agregado físico y se está formando el, y la mente va a, va a empezar a operar a través de en la medida en la que ese agregado físico se forme. Eh, nombre y forma los siguientes serán los seis sentidos que todavía no están operativos eh, to y todavía estamos hablando dentro del vientre materno los seis sentidos a partir de que están formados eso va a dar paso al contacto el contacto dará paso a la sensación la sensación dará paso al apego ese apego dará paso al aferramiento y a partir del apego y del aferramiento eso va como a potenciar esa semilla kármica que será la que va a permitir eh, a impulsar el renacimiento y una vez renacimiento, pues el resto de, de, de las experiencias, el envejecimiento y la muerte. Y durante el renacimiento, pues tantas y tantas nuevas. nuevas ansaras que empezamos. tantas de, de nuevo motivadas por la ignorancia. tantas semillas kármicas. que ponen en marcha nuevos ciclos para el futuro. ¿Comprendéis un poco la dinámica? más o menos. Okay. Entonces. Sansara sería esa parte de la continuidad del nacimiento de los agregados contaminados causados por engaños y, y karma. Cuando eso cesa, se logra la liberación. Y Rinpoche de nuevo especifica, los, los agregados samsáricos no son Sansara sino que es la, citando a Pavón Rinpoche, sino que es la, la, la acción de la continuidad de esos agregados, a lo que nos referimos cuando hablamos de samsara. Y luego ya pasa a otro capítulo, bueno, a otro capítulo, a otra sección dentro de esto en la que habla, es una reflexión de, de que el samsara es de la naturaleza del sufrimiento. Entonces empieza a hablar de los de, de las, de las diferentes aspectos eh, del sufrimiento que se experimenta en el samsara. Y la, la, la razón para reflexionar eh, en el sufrimiento es pues, para reconocer la enfermedad y, y, el, y eliminar esa causa de enfermedad. ¿okay? Entonces... Como ya quizás no podemos entrar mucho en esto, lo dejamos aquí, y si hay alguna cosa de lo que habéis estado, de lo que ha salido que ha quedado menos clara o que queráis que comentar, pues ahora es el momento. Mari Carmen. Los agregados no son samsara. Lo, los agregados no son samsara son la acción de la continuidad del samsara específica eh, concretamente la mazopadice eh, eh, al principio decía eh, samsara es la parte de los agregados contaminados causados por eh, la, la parte de continuidad de los agregados contaminados causados por engaños y karma eh, por tanto los agregados en sí no sería samsara ahora el hecho de que, de, que, de que haya una continuidad de esos agregados, que eso quiere decir renacer con agregados contaminados, a eso es lo que llamamos ansara. El hecho de tener que renacer de nuevo con agregados contaminados. Obviamente, el cuerpo físico no continúa. Lo que va a continuar son los agregados mentales, es decir, la, la, la continuidad de la mente con todas las huellas que esa mente, porque cuando estamos hablando de los cinco agregados, aunque la, la principal división es cuerpo, el agregado de la forma y el agregado de la mente, pero dentro del agregado de la mente distinguimos las sensaciones, la discriminación, la mente en sí, la conciencia. Y lo, y lo que se deposita en esa conciencia, que es lo que se llama y lo que en su momento he mencionado como formaciones, factores composicionales, a veces se les puede llamar, factores kármicos también se le puede llamar, pero es decir, es todo lo que, hay, lo que se va depositando, todos los otros aspectos de la conciencia. Entonces, claro que cuando dejamos esta vida, el cuerpo, el agregado de la forma se queda aquí, pero la, 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 la mente continúa. No la mente burda, porque la mente burda depende eh, de un cuerpo físico, pero sí la, los niveles más sutiles, la continuidad sutil de la mente, donde está influenciada por esas eh, formaciones kármicas. ¿eh? Entonces, los agregados es el producto de, de los engaños y el samsara sería esa continu, ese continuo renacer por la fuerza de los engaños y del karma. ¿Te queda más claro a lo mejor? ¿Cómo te llamas? Fernanda. Dime. Sí, bueno, mi pregunta es más práctica, no, no tan teórica. Eh... Sí. Bueno, si hablas, a lo mejor que bueno claro cuando conocemos las enseñanzas del Dharma nos intentamos proponer en el día a día aplicarlas a nuestra vida y decir bueno voy a intentar evitar renacimientos inferiores o al menos eh, poder tener un renacimiento humano en próximas existencias etcétera etcétera pero hay hay veces que por más que uno que conozca la teoría eh, te encuentras con dilemas en el día a día no es decir realmente esto que estoy haciendo eh, ¿Está generando una semilla eh, negativa para mi karma? O mm, me refiero a casos como, bueno, hay casos que son muy claros, ¿no? Si yo mato a alguien y si, eh, no sé, hago cosas muy graves, tengo claro que eso va a generar eh, karma negativo, ¿no? Pero hay veces que nos encontramos con cosas más sutiles, como, eh, vale, esta persona. Eh, no quiero motivarme con el odio pero, o con el apego, pero como tú dijiste, nuestra mente funciona así y desde el mismo momento del nacimiento nuestra mente funciona eh, por medio del apego. ¿no? Entonces, eh, a veces lo difícil es saber cuáles son los límites, eh, cuál es esa línea eh, delgada a veces entre decir, bueno, tengo que poner un límite a esta persona, por ejemplo pero sin estar motivado por el apego y por el odio eh, y sin que esto genere una semilla negativa a mi karma porque, claro, esto me va a llevar a renacimientos inferiores, por supuesto. Entonces yo muchas veces me encuentro con estos dilemas en mi vida, ¿no? Es decir, intento decir, bueno, quiero ser compasiva, quiero aplicar el dharma a mi vida. Pero no me molesten más. Pero, claro. Como sigas ya verás. Hasta, ¿Hasta dónde? También hay que vale, ponerle límite vale. a veces, ¿no? porque si no también le estás haciendo un daño a otras personas. A veces sí, aunque normalmente mucho, eso ¿no? nos importa poco, <laughs> si estamos haciendo el ayudar al otro o no. Pero ok, obviamente, eh, creo que tenemos que avanzar eh, gradualmente, que por, por supuesto todo es progresivo, entonces claro, eh, llegar a tener la actitud del bodhisattva. Y poder practicar de acuerdo a cómo los versos, que todavía por cierto no los he leído, los versos que dice Rinpoche, que, eh, que hablan de esa actitud, ¿no? de, de poder eh, orientar nuestra vida de acuerdo a esa actitud, estamos hablando de más que un máster. ¿eh? O sea, de realmente llegar a ser un bodhisattva es algo grande, ¿no? Y, y lo que hacen los bodhisattvas es muy grande. Nosotros estamos eh, ampliando nuestra capacidad nuestra capacidad de, de llegar a cultivar esas cualidades. Estamos familiarizándonos y alimentando esas semillas para llegar a, a ser un gran ser como lo son los bodhisattvas. ¿okay? Entonces, claro que en ese camino pues, tenemos que ir viendo gradualmente cómo ir quitando las trabas. Y entonces, por supuesto, eh, la actitud, siempre que esté la, la, la actitud egocéntrica... Hasta que la logremos eh, erradicar, así como el aferramiento al yo, eso es un trabajo a súper, súper, súper largo plazo, por supuesto. Pero claro que cuanto más reflexionamos más claramente veamos lo dañino de la actitud egocéntrica y del aferramiento al yo, tendremos más valor, más coraje, más energía por combatirla. ¿Mm? Y, y en, en, en estos ejemplos, como lo que tú dices, pues eh, por supuesto. Es difícil efectivamente eh, poner límites sin pasarse, sin, sin, que, eh, sin que uno genere, eh, se deje llevar por la energía del enfado, ¿no? pero claro que la energía del enfado si se ha presentado eh, no, te está, no te está favoreciendo, te está dañando también a ti y, y realmente es mucho más fácil probablemente poner límites al otro eh, desde una energía de no enfado que desde una energía con enfado, ¿sí o no? Porque cuando estamos eh, per muy perturbados por, eh, por una alteración, no tenemos una capacidad muy clara ni siquiera de, de cómo hay que actuar, ¿no? Entonces, eso para empezar. Eh, no tiene por qué estar reñido el, el saber poner los límites con el no dejarse llevar por el enfado. Lo que pasa que para nuestro nivel eso es muy difícil porque lo que hay es enfado y punto pelota. ¿no? Entonces es cuestión de ir practicando en la medida en la que se pueda, ¿no? básicamente. ¿no? Saber sobre todo de que si, si uno se, se deja llevar por el enfado, el principal perjudicado es uno mismo porque eso es verdad o sea, te estás haciendo te estás, te estás envenenando con el enfado entonces sabiendo que eso no, no lo queremos porque es lo que nos está contaminando bueno pues si, si tienes que decir a alguien algo porque efectivamente te, te está perjudicando o porque te está poniendo en una situación en la que ya no vas a que en la que no eres capaz de sobrellevar algo por las circunstancias que sean pues está bien expresarlo. Pero la mía en la que se pueda, por supuesto, sin enfado, ¿no? Pero no, cuando digo expresarlo sin enfado, no quiero decir solamente expresarlo, sino que no haya enfado dentro. ¿No? Y bueno, y con todo, pues eh, se va, eh, empezamos a. También has dicho algo en un momento de que, de que dices, bueno, claro, las eh, cosas sí sabemos que matar es algo muy grave y demás. Eh, pero a veces pues, lo tenemos enfados con alguien y tal. Eh, en lo que esté la semilla del odio o del enfado eh, es, igual, es muy peligrosa porque ¿cómo se, llega a un, ¿cómo se llega a un odio muy intenso? Pues porque hay algo de odio, ¿sí o no? Entonces hay que, no es que haya. No, no es que podamos ser demasiado permisivos con, con nuestros engaños, ¿eh? porque bueno, un poquito de odio no está mal, o un poquito de apego no está mal. Mentira. Es decir, por supuesto, un poquito de odio, un poquito de apego es la base para que, para que el incendio surja. ¿Sabes? Eso, eso es seguir estando con la herida y con, y con la enfermedad. ¿no? Entonces, no hay que conformarse con decir, bueno, esto, esto no está mal porque es total un poquito de odio solo. No, eh, es peligroso. Un poquito de odio porque eso es lo que nos lleva a, a un muchito, ¿no? ¿O no? ¿El odio? Oh, pues con unas buenas tijeras. ¿Cómo crees tú, eh, Miguel? Eh, han dicho aquí lo de la compasión. El odio... Antes eh? de que arda. ¿Eh? ¿Qué? Antes de que arda, sí. Para empezar eso, antes de que para empezar eh, viendo identificarlo es muy importante e identificarlo cuanto antes. Y si hemos y si en realidad todas estas reflexiones a lo que nos ayudan es a reconocer el daño de algo, a, a conocer eh, la, la. De hecho, para, mira, si quieres saber más este fin de semana, <laughs> tenemos un curso que te van a hablar muy bien de cómo lo no cortas. Pero, y una de las cosas que te va a decir seguramente Guesela es, es: primero, reconocerlo, reconocerlo e identificarlo. Y eso te va a ayudar eh, a, a, bueno, no necesariamente tenemos que seguir todo lo que aparece en nuestra mente. El problema es que hoy por hoy aparece esto y vamos ciegos detrás de lo que aparece en nuestra mente y no hay por qué dejarnos arrastrar con todo. Pero claro, eso tampoco lo podremos hacer si no hemos practicado el, el deporte de observar nuestra mente y de no identificarnos con todo lo que aparece. La meditación nos va a ayudar a no identificarte, a poderte separar y no tener que creerte todo lo que aparece en tu mente sí o no y sobre todo si hemos reflexionado y nos damos cuenta de lo de cómo nos perjudica el dejarnos arrastrar por cualquier cosa que aparezca y especialmente dejarnos arrastrar por esa energía tenemos más herramientas para, eh, para que, que cuando aparezca cambiar de canal ¿eh? no seguirlo porque a, a fin de cuentas quiero decir el otro Vale, hace algo que sirve para, para que se encienda la chispa. El otro ha puesto algo de su parte. Pero ¿quién pone más de su parte para que yo sienta odio? La responsabilidad no es del otro. Es toda la película que yo me he montado, ¿sí o no? O sea, que el que está creando el odio es uno mismo. El otro ha hecho algo, pero realmente ha hecho muy poquito en comparación con lo que yo estoy haciendo. Que es el masticarlo, llamar a todas, ponerlo en el Facebook a todos, los que, a todos los contactos que se enteren, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces, no lo alimentes. Todo eso por un lado. Por otro lado, eh, hay muchas formas de, de contemplar la situación, no tenemos por qué elegir la más puntiaguda. Luego, saber que estás alucinando, ¿eh? porque normalmente nos creemos que es que efectivamente. Esa, esa persona es así de como quiera que la estamos interpretando o esa situación y es, y es que hay más posibilidades de, de mirar porque ¿por qué lo vemos así? no es una mirada objetiva es una mirada a través de la actitud egocéntrica si esa misma actua, actuación se la hace a la persona que a mí me cae mal yo no siento ningún odio sabes pero si me lo hace a mí sí que sí que entonces genero odio por lo tanto no estoy leyendo bien sí o no y entonces se tiene que bombardear desde muchos sitios y luego hay muchas razones eh, por las que a lo mejor esa persona ha actuado así y, y nuestra lectura no, no necesariamente es de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, y si luego por otro lado, eh, vale, por mucho que la otra persona facilite el que se despierte mi semilla de odio, simplemente pensar en el sufrimiento de esa persona, si no en el de ahora, en el que va a experimentar en el futuro, es decir, coges otros datos de la misma situación que te ayuden, en vez de a generar odio, a generar amor o compasión y entonces pues se va suavizando un poco, ¿no? Lo dejamos, ¿vale? Página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurubuda. Y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso poderoso y Tenzin Yaso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del Suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo. Que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas, que honran las tres joyas, Salvador mío de los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Okay.